Una casa se derrumbó y se cayó a la quebrada en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. La tragedia, que ventajosamente no deja ni heridos ni fallecidos, quedó registrada en una cámara de vigilancia. Es el video que quedó registrado en una cámara de vigilancia y que causó conmoción durante este fin de semana. Aquí se observa el momento exacto en que una vivienda se desmorona en tan solo cuestión de segundos hacia la quebrada Oasis. Mire nuevamente, una tragedia que puso en alerta a todos los vecinos del sector San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. La estructura colapsó totalmente, pertenecía a la parte de un departamento en el que teníamos la sala comedor y una bodega. Colapsó y fue un estruendo y fue horrible lo que pudimos vivir y lo que se sintió realmente al caerse toda la estructura. Posterior a la tragedia, la zona quedó así, destruida. Maribel Guzmán es la propietaria de esta parte de la vivienda que colapsó y asegura que la situación empeora con el pasar de los días, sobre todo por los torrenciales aguaceros. Entonces, todas estas viviendas es preocupante. En San Antonio nadie toma una acción, riesgos, simplemente evade, dicen que no hay dinero, que no pueden ayudarnos. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros soluciones? Y es que precisamente es en este sector que las autoridades ya han realizado estudios que, en efecto, demuestran que existe peligrosidad de la alteración y erosión del río Moncas, lo que podría provocar la destrucción de viviendas. Es decir, algo de lo que ya los vecinos estaban anticipados, muchos incluso con alerta de desalojar sus hogares. Sin embargo, aquí finalmente ocurrió, pero esta vez sin dejar víctimas ni fallecidos. Hemos pedido a las autoridades que nos ayuden a estabilizar el talud, porque usted verá que estamos en una zona de riesgo. No sabemos con este clima y estas lluvias lo que pueda llegar a suceder. Lo que pedimos es que nos ayuden a hacer los estudios pertinentes para poder estabilizar este talud. Ellos sabrán qué decirnos, cómo hacer y para nosotros arrancar rápido, porque no podemos estar perdiendo más terreno. Ya basta de perder tanto terreno para nosotros. Por ahora, los vecinos hacen este pedido a las autoridades. Esperan que sea lo más pronto posible, pues el invierno sigue afectando a las zonas más vulnerables. Informó Ismenia Solórzano.